González Vías es una bodega familiar que elabora vinos y spirits principalmente de origen jerezano. El origen de la empresa se sitúa a principios del siglo XIX, cuando el joven emprendedor Manuel María González fundó las bodegas de vino fino más famosas del mundo, las bodegas Tío Pepe. 5 generaciones más tarde, esta empresa familiar cuenta con 11 bodegas y con más de un centenar de productos que distribuyen en más de 100 países de todo el mundo. González Vías es un ejemplo de cómo una familia empresaria transforma su compromiso con la naturaleza a lo largo de 5 generaciones en una estrategia de sostenibilidad que está claramente articulada a través de un plan muy bien definido. Este plan, que conlleva el empleo de prácticas sostenibles en todas las áreas de la compañía, desde la producción hasta el desarrollo de personas o las mejoras en las prácticas de gobierno corporativo, se materializa en una iniciativa que la familia ha llamado 5 más 5, cuidando el planeta. En González Vías tenemos una clara apuesta por la sostenibilidad que se resume en nuestro programa 5 más 5. 5 más 5 representa a las 5 generaciones de la familia que han conducido a la empresa hasta la actualidad y a las 5 generaciones que la conducirán hacia el futuro. Hoy en día, la sostenibilidad en González Vías se concibe desde todos los puntos de vista. Aunque evidentemente el aspecto medioambiental es muy importante, en lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, reducción en los consumos de agua y energía, también se tiene muy en cuenta los aspectos sociales o de gobierno corporativo. Intentamos estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, impulsando acciones en los ámbitos de educación de calidad, igualdad de género, desarrollo económico, apoyos a las comunidades. Y para ello es muy importante que todos los departamentos, desde Dirección General, Marketing, Comunicación, Recursos Humanos, estén implicados. Una de las partes claves de ese plan 5 más 5 es que el plan distingue claramente entre dos tipos de objetivos. Por una parte están los objetivos estratégicos que se quieren conseguir y por otra parte están las acciones que son necesarias para lograr estos objetivos. El plan además lo que hace es apostar por la bodega como el punto de partida desde el cual la empresa quiere llevar la sostenibilidad y la práctica de la sostenibilidad a todos los ámbitos de la compañía. En González Vías estamos trabajando el plan de sostenibilidad 5 más 5 cuidando el planeta. Llevamos casi una década trabajándolo en González Vías. Se divide en una serie de iniciativas tácticas que son agricultura sostenible y biodiversidad, emisiones, eficiencia energética y energías renovables, residuos, agua y gestión de proveedores, y unas iniciativas estratégicas que son cambio cultural, percepción de cliente y capital social, que trabajan sobre todo los departamentos de marketing, la dirección general y recursos humanos. Inicialmente las iniciativas tácticas nos las repartimos entre las distintas bodegas que trabajamos en el grupo y fueron pues avanzando, buscando indicadores, midiendo, hablando con proveedores, buscando plataformas, y en unas reuniones que teníamos periódicas pues se iba trasladando todo este conocimiento al resto del grupo. Esto nos permitió pues ser más eficientes y rápidos a la hora de implantar el plan completo en todas las bodegas. El éxito de este plan 5 más 5 se basa en la firme creencia de la familia empresaria de que crear una cultura sostenible no es una estrategia más de la compañía, sino una responsabilidad que tienen como familia empresaria, que durante 5 generaciones ha aprendido, generación tras generación, la importancia del cuidado de la tierra. Esta visión a largo plazo es la que realmente ayuda a reducir las posibles tensiones que surgen entre la práctica de la sostenibilidad y la rentabilidad. El reto de implementar un programa sostenible es que, por supuesto, necesita una inversión. Además de la rentabilidad que esto pueda tener a largo plazo, hay dos factores que me parecen importantes. Primero, que nosotros elaboramos vino, el vino es un producto de la tierra y debemos cuidar la tierra. Y segundo, bueno, que debemos implementar una cultura sostenible tanto en familia como en empresa para que todos naveguemos en la misma dirección. Una empresa como González Vías, que lleva cerca de 200 años y que ahora mismo al frente de la misma se encuentra la quinta y sexta generación, no es cosa de un día. Es decir, son muchos los aspectos para llegar hasta aquí. Es un modelo de negocio, es una calidad de proceso y de producto, es imagen de compañía, es innovación, es adaptación en el tiempo. Y por supuesto es sostenibilidad. Y la sostenibilidad para González Vías no es un tema de rédito comercial, no es un tema de imagen, es un tema de ADN que se lleva dentro y es de manera de funcionar.
La posición de liderazgo de González Vías en el sector refuerza su compromiso con la sostenibilidad y les lleva a promover acciones que fomenten una industria más sostenible. Este es el legado que esta familia ha recibido de las cuatro generaciones anteriores y la misión que deben continuar las cinco generaciones siguientes. Se puede seguir aportando mucho. Primero, estamos en un sector muy ligado a la tierra, con lo cual podemos aportar nuestro pequeño granito de arena en lo que se refiere a mejora del suelo, protección del clima, reducción de consumos. Pero por otro lado, González Vías es un referente en el sector. Es decir, en España hay más de 4.000 bodegas y en este sentido tenemos que ser motor y espejo para el resto de bodegas. Generación tras generación se ha trabajado para mantener y mejorar la empresa familiar. Al igual que nosotros hemos recibido este legado, nos gustaría traspasar a la siguiente generación una empresa moderna, una empresa competitiva y sostenible para que ellos mantengan el legado que nosotros ya hemos recibido.